Muchas gracias. Hemos sostenido varias reuniones, el Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación de Gremias de Bolivia, y luego hoy hemos podido hacer llegar a todos los ejecutivos departamentales de todo el país, de los 9 departamentos, luego de una orientación a través del doctor Franz Trujillo, coordinador nacional del Ministerio de Salud, donde se va a realizar las ferias de salud. Por fin los gremiales vamos a acceder al derecho a una salud, como cualquier otro ciudadano. Ya se han programado las fechas, desde el próximo año se vienen en los diferentes departamentos. Es decir, por ejemplo, en marzo la Federación de Oruro, las dos federaciones, en abril estamos con Tarija, en mayo la Federación de Santa Cruz y Provincias, en junio la Federación de Chuquisaca, del hermano Solano, julio la Federación de Potosí, del compañero Emilio Choque, en agosto Federación de Beni con el hermano Francisco Húmeres, septiembre la Federación de Pando con Jorge Rojas, en octubre la Federación de La Paz en Enipanqui y Patiño, en noviembre la Federación de Cochabamba, y así sucesivamente también estarán las provincias de acuerdo a este cronograma, las ferias de salud en cada departamento, y también se ha visto por conveniente de que se va a crear en el plan operativo anual en este mes de agosto ya para la próxima gestión. Pero sin antes decir que la Ciudad del Alto también empieza este septiembre de 2018, vamos a tener también acceso a las ferias de salud en la Ciudad del Alto. ¿Han estado participando todos los departamentos el día de hoy en esta reunión? Sí, han estado todos los ejecutivos departamentales, algunos sus representantes, pero lo que queremos anunciar, digamos, a todo el país, esta es la única federación, la Confederación de Gremias de Bolivia, donde aglutinamos en cada federación las bases mayoritarias en todo el territorio. ¿Estamos hablando de cuántos gremiales aproximadamente? Hablamos de más de 2 millones de comerciantes minoristas, que somos uno de los sectores absorbentes de los desocupados y el pulmón económico en el país. Por último, es una noticia muy buena entonces la que tenemos el día de hoy, ya que se están generando estas ferias de salud y otros temas que también se van a estar...